Like on the tracks, see me going faster. Catch me going harder, going faster. Es normal que te pregunten lo que hacemos. Cuando tú vas, nosotros estamos de regreso. We are Hawkers. We go, we are Hawkers. We go, we are Hawkers. We go, we are hawkers, we go. We like snake in the grass, I'm sliding. Trying to take me down, I'm a fighting. Mm -hmm. 24 on the road, I'm a rider. Make it down, pero no son rivales. Vengo fuerte, chicos, soy como un bisonte. Con sigilo, soy pantera. Voy de frente. No hace falta que mencione mi nombre. Tanto planeado, no fue un accidente. We are hawkers, we go. 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 Mi nombre es Carlos González, vengo de Mería. Mi nickname es TheGlaran o Klaran. Tengo 18 años y juego contra Strike. Me veo si no jugando simplemente en la primera división como puede ser SL Master dando guerra en el podio top 3 de los equipos. Me nos ha dado una oportunidad muy grande a gente que realmente no es muy conocida en la escena pero podemos dar la guerra en ella y hacemos un, una inyección de sangre fresca a tanto el club como al equipo primero y a escena en general se encuentra con dos jugadores muy agresivos, reacciona muy bien a Confo oh, que soccer se puede hacer y se hace. Media vuelta, va con todo, se hace la doble flipping que nos podemos hacer esta ronda ronda importante al último de juego y vaya jumpsion se lleva el primero a buscar la segunda por banana el molotov que se lo salta responder lexio y le acaba de romper la cabeza dence ahí va el primero me parece que este equipo está mal Uy Muy buenas a todos y bienvenidos a Existes Televisión. Buenos mediodías, casi empezamos prontito en el día de hoy, porque tenemos este Open Qualifier de la FS Season 5. Eh, decíamos que íbamos a empezar a las 2, el torneo empezaba a las 2, pero señores, eh, nos han dado el free win, por lo tanto que el primer partido no lo hemos disputado y empezamos por el segundo, por eso hemos tenido esta especie de retraso. Bueno, le tengo que dar la bienvenida a esta retransmisión a ya el conocido Maseni. Muy buenas tardes, Maseni. Buenas tardes, Cani. Otro día más aquí, ¿no? De, de Qualifer. Sí, el fin de semana de Qualifer. Y tenemos un invitado especial. Está con nosotros Scalibur. Muy buenas, Scalibur. ¿Qué tal estás, Iñaki? Muy buenas, ¿qué tal a todos? Y hoy Estamos vamos aquí. a hacer un tricasteo, ¿no? Decíamos, Iñaki. Sí, vamos a probar los tres, a ver qué tal. Eh, y esperemos que haya muchos partidos. Pues sí, 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 estamos mirando el Qualifier y me gustaría hablar un poquito de, de para qué es esto, qué es lo que nos vamos a clasificar, a qué optamos y sobre todo qué opciones tenemos. Que eh, Iñaki estamos mirando y rivales duros, 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 pues no hay muchos, ¿no? Sí, a ver, esto al final es un clasificatorio para la ECS, ¿vale? La ECS es como la liga o torneo más importante de Faceit a nivel clubs. Entonces el camino no es corto, tampoco es más largo, pero bueno, este es como el primer paso para optar a llegar a los clasificatorios cerrados, ¿no? donde ahí esperan al final también los equipos que, que descienden de, de esa división. Entonces hoy empiezan con torneos regionales. En principio España no debería haber podido participar en este, pero bueno, los admins o alguien ha cometido así algún error y del final han decidido que España entre aquí. Entonces los equipos que vamos a ver no son los que estamos acostumbrados. ¿no? A competir cuando estamos en este tipo de sí. clasificatorios. Ha habido como algún problema a la hora de elegir en dónde, o sea, en qué facción de, de Europa estábamos, ¿no? Sí. Eh, nos han cambiado al este, al oeste, al sur, o sea, geografía, el admin, creo que va un poco mal, ¿no? Es que... Sí, yo creo que algo de eso ha sido, pero bueno, al final han decidido mantener el error, digamos. <laughs> yeah. Así que para empezar no van a haber tantos equipos como estaríamos acostumbrados. No llegan a 80 más o menos, ¿no? creo que en equipos en el bracket, y bueno, tanto el White como, como el, el equipo capitaneado por Flipping eh, han pasado gratis la primera ronda, como comentabas, ¿Sí? y ahora estamos ya en un top 64. Entonces, a partir de aquí es llegar hasta el final del todo para, para clasificarnos. Pues ya sabes los... cómo funciona este tipo de opens, o sea, es eh, partido ganado, partido que esperamos rival y cuando tenemos rival un corte de hora para empezar, o sea, que va a ser eh, una tarde, digamos, de, de domingo frenética en cuestión de contra strike. Eh, tenemos opciones ya que es lo que tú has dicho nos han colocado en un bracket que no es es atípico, ¿no? Y mirando a lo mejor los rivales hay mucho mix y puede ser que, que tiremos para adelante, o sea. A no ser que nos encontremos con algún equipo, digamos, de estos raros. Sí, a ver, que... por, por destacar, equipos claramente sería, por la parte de arriba, que es por donde va el equipo de Flipping, tenemos a Bipro, a ¿vale? Bipro, que lo hemos Uf. podido ver recientemente aquí en Existence Televisión jugando contra, contra el, Black, el Black. Y que ya conocemos también de la season pasada, porque siempre están arriba, ¿no? En todas las competiciones. Entonces, es un equipo a tener muy en cuenta. Y luego, por el bracket de abajo, que es por donde va el White, eh, tenemos sobre todo a Windigo, que también es un equipazo. Sí. Y bueno, pues obviamente también están compitiendo otros equipos españoles. Vale, tenemos pues a KPI que va por abajo. Eh, por arriba, si no recuerdo mal, pues están Heretics, Vasconia, eh, ahora no recuerdo de memoria, pero bueno, también anda por ahí. Sí, Entonces está por ahí hay varios abajo. equipos españoles que también están en este clasificatorio. Pues sí. También teníamos a nuestros compañeros de Mad Lions, pero han sufrido algún tipo de percance, que han, han tenido que abandonar la competición, creo. ¿no? Sí, han decidido dar eh, forfeit win. También tenemos como españoles al equipo de Artesanos, que está también en esa main. Son españoles el equipo de Calas, de Jibrick, Mike Show, eh, viejos conocidos también de, de aquí de sí. España. La verdad es que sí. Bueno, pues a todos los equipos españoles les deseamos mucha suerte y os voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer, porque por primera vez en este tipo de Qualifiers tenemos a dos equipos representando a Existence. Vamos a ir eh, entrelazando, vamos a hacer un pequeño carrusel, ¿no? Iñaki, Masseni, eh, vamos a ir chafardeando cómo van los dos equipos y vamos a intentar retransmitir el partido que más emoción tenga. Ya sabéis que en este tipo de Qualifiers, pues a lo mejor te tocan mixes que les metes un 16-0. Eh, si vemos que a lo mejor el White está con un partido más difícil, pues cambiaremos y retransmitiremos eh, Siempre el partido con más emoción. ¿Os parece bien? Eh? En el chat, a ver lo que decís. ¿Y vosotros qué pensáis? Es que hay y más N ¿Cuál es el bracket más complicado? Si lo habéis ojeado así un poquito. Eh, el del yo white geando, o el más... diría que el, el White, si no me equivoco, se puede enfrentar contra Windigo en, si pasan dos o tres partidos tan solo. O sea que así a priori, sobre el papel, el White lo tiene más complicado de primeras. Yo coincido con con Esca porque fíjate en el cual es abajo que hay pasa que también está Royal Bandits, un equipo que en online son muy buenos, valiant que son los antiguos y Dragons que tuvieron muy buenos resultados en Europa y otro equipo que se no olvida en la parte de arriba que también son muy, muy Peligroso y que los conocemos de sobra ya aquí en esta casa son los Nexus que están jugando con un nombre algo distinto, ¿no? Con una N, una X, y una S, el nombre digamos eh, reducido y también son muy muy potentes el equipo de Celos si no recuerdo mal. Uh -huh. Me dicen que se te escucha un poco regulero, Maseni. A ver si te puedes regular un poquito el micro que no sé qué es lo que le pasa. Yo creo que es mi voz. <laughs> vale, eh, que estás un poco jodido, ¿no? Que estoy congestionado, eh, sí. Bueno, Massini, ahora me lo cuentas porque me están diciendo desde realización que vamos a empezar ronda de mullos. O sea que pinchamos al partido y esto empieza, señores. Vamos a ver, ronda de mullos para elegir el bando bastante importante en este Mirage, ¿no? Mapa que además es de todos conocidos, sobre todo por los españoles. Aunque nosotros no hemos tenido muy buena fortuna en el roster antiguo. Ojo, ¿eh? Que se han mullado en el aire. Estos son ninjas. Los chicos de Dominic. Bueno, pues muy ninjas no, no han tenido mucha fortuna porque acaban de perder la elección del bando Existence que va, supongo, a empezar en el lado CT. Y no es eh, una estrategia lo loca, ¿no? Que a veces pasa, que empiezan con el lado terror para intentar sorprender al rival, pero no creo que sea el caso. Lo estamos viendo ahora mismo. Los chicos de Doming van a empezar con el lado terrorista. Los chicos de nuestros queridos... Eh, eh, jugadores de flipping de existence van a empezar en el lado CT. De momento mire, El Mapa que si es van? cierto que antes lo has comentado Cani que no se lo da muy bien. Ojo mira eh que agresivos por la zona de rampa y ahora Now intentando pillar las cabecitas de los que asoman por la zona de palacio. Cuidado porque flipping se queda en zona de sándwich un poco vendido. Kai por ppp. Vamos a ver por qué están buscando a Now Y efectivamente al final lo encuentran Pero cuidado Musambani con la piña Que también hace bastante daño Se queda en una situación de 3 para 2 Y la bomba eh, un poco perdida en zona de rampa Se están concentrando intentar hacer baja Ese humo que va a permitir a lo mejor plantar ¿eh? Ronda caótica de pistolas Intentando pillar a los jugadores a través de esa barrera de humo Cuidado que Juman está asomando Cuidado, cuidado Vamos a ver qué es lo que pasa por Musambani que tiene muy buena... Posición ahora mismo, he intentado pillar al jugador que estaba en triples, perdón, en, en Tetris Y rondita de pipas que empezaba bastante bien, luego se nos complicaba Y hemos eh, resuelto con, eh, con el defuse, que eso, era o no, es mala, mala señal ¿no? para la economía Sí, a ver, han decidido esperar a esa rotación de Musambani que iba por CT eh, La alternativa no habría sido que, que se la jugaran a line con esas UCPs antes de que se acercaran tanto al punto pero bueno, ha salido bien, al final lo que importa es ganar la ronda y empezar sumando. Pues sí. Lo dicho, gracias a ese plante, ahora los chicos de Doming que hacen una eco para comprar en la siguiente. Teóricamente tiene que ser una ronda fácil, a no ser que la líen. De momento Musambani, que no se ve sorprendido por ese pusheo en la zona de medio, flipping con la piña, intentando mermar la vida de los enemigos, esa flash para que su compañero pique. Cuidado con la Desert el de Doming. Ahí está, lo decíamos, lo avisábamos, al final es Musambani el que prueba el plomo. Pero Flippy se la devuelve con esa USP, now con la MP7. No, MP9, perdón. Al final se le acaban las balas, tienen que tirar con la USP, pero es trinca. No lo ve claro, se tira para atrás, es el único que queda con vida, control de C4 por parte de los chicos de Dominic, pero lo tiene crudo, ¿no? Solamente falta que lo localicen y lo eliminen. Ronda que teóricamente tenía que ser fácil y así ha sido. Puf. Ahora podrán comprar, ¿no? ¿Creéis que van a conservar sí. las USPs? Ay, perdón, las SMGs. Sí, yo creo que alguna van a conservar seguro. O sí. por lo menos flipping, yo creo que la Scout, ¿no? En, en medio eh, va bastante bien. Y vemos como se si quejan un poco del server. Dicen que el server va a regular a ambos equipos. ¿Sí? sí, yo desde la GoTV la verdad es que funciona bien. La verdad es que también, y además el ping es estable para los dos, menos a Dominic, que es el único que tiene un poquito más, a 62, pero que no deja de ser un ping aceptable, ¿no? Supongo que debe ser por. Por la variación. Por la de variación. Server. Sí. Por el SV. Cuidadito, Flippy, con la scout. A través del humo que quería sorprender al que se colocara en la zona de sillas. De momento, Taero, comprobando que nadie coja las espaldas. Cuidado, esa Desert Tigger que ya ha visto a Musambani, la ha catado en la ronda anterior. No quiere precipitarse. Y Flipping que acaba de dejar muy tocado a PPP que se lleva un tiro en el hombro. Cuidado, Stinka. Y hace bastante daño con esa AK-47. Ojo que se nos complica la ronda. Dos contra cuatro. Avanzando poco a poco por zona de corta. Conector. Quieren tener el control de medio los chicos de Doming. Al final entran en bomba de B. Van a plantar y esto va a ser la primera rondita. Es el 2 a 1, ¿eh? A no ser que Yuman se haga un 1 contra 4, que lo veo bastante difícil. No sé qué opinas, Esca. A ver, realmente debería guardar, e intentar quitar algún arma como mucho. Mm. 2 a 1, primera ronda de, de armas. Sí que es verdad que tenían su prioridad, ya que iban todos con AK-47 y nosotros conservábamos las SMGs, pero no sorprenden. Eh, Maseni... Nos pueden hacer sí. daño estos chicos, aunque teóricamente, por estadísticas o por, o por nivel de experiencia, tendríamos que ser superiores, ¿no? Sí, yo creo que ha podido sorprender esta ronda. Bueno, pues que quizás Flipping estaba con la Scout ¿no? En corta, en a ver, una posición que tampoco no es que fuese mejor para tener ese arma. Musambani estaba en medio con la, con la MP9, si no recuerdo mal. Que bueno, la MP9, la verdad que en medio, para la larga distancia, no, no era la mejor op opción en este caso. Yo creo que la mejor opción hubiese sido quizá esa MP9 en esa zona de corta y, y la scout en medio. Y quizá hayan obtenido un poquito de ventaja los chicos de, de Doming. Nos provocan la forzada. Humans que conserva sm 4 de la ronda anterior y los demás con CZs. Ergaster y Flipping, los únicos que llevan chaleco. Vamos a ver. Podría tirar la manguera a través del humo de la zona de conector y hacer daño a los que estaban avanzando por zona de medio. Pero no es así. ¡Ay, qué nao! Se le ha visto medio cuerpo. Quería hacerle la 13-14 en la zona de ratas, pero Gus, inteligentemente, pues ha mirado en esa zona. No le ha sorprendido. Ahora es ventaja numérica por parte de los chicos de Doming. 4 contra 5. Y se esperan el boosting, ¿eh? Se lo esperan. Flippy que se ha sorprendido. Ojo, ha tardado un año. Sí que es verdad, Iñaki, ¿no? Que en el modo espectador nosotros vemos más. Eh, sobre todo los efectos estos del humo, ¿verdad? Pero yo creo que ya se ve... Creo más que sí que tengo algún problema con el servidor que, que lo del humo, porque ya estaba casi inexistente. Sí que ha sido raro, ¿eh? Cuidado, ergaster por la espalda, que se lleva al final la mochita, puede recuperar armas y transforma una situación que podía ser muy ventajosa por parte de los chicos de Domingue, en eh, cuidado que podemos darle un susto. No, al final no, porque PPP hace bien el refrack, se queda Musambani totalmente solo y expuesto en la zona de CT, y esto es el 2 a 2, nos empatan el partido. Y yo sí que estoy viendo ahora mismo la variación muy alta del GOTV, ¿eh? o sea, están moviendo a, 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 dos puntos, a dos puntos. O sea, que es bastante. Ahora ha vuelto a bajar a cero, pero sí que está siendo el servidor bastante inestable en este, en este sentido. Eh. Ah, por cierto, he visto en el chat eh, lo del 1080 en Twitch, eh, que lo estáis preguntando algunos, eh, se ve, se ve ra raro. O sea, hay problemas siempre en Twitch con el 1080, por eso preferimos dejarlo en 720. Sabéis que no tenemos una retransmisión con ordenadores de la NASA. No somos una televisión. Pero se, siempre intentamos emitir con la máxima calidad, chicos. Gus, desde la zona de ratas, intentando sorprender al posible jugador que esté en zona de corta. De conector, perdón. Es Ergaster, el que justamente se tira para atrás para evitar el daño de la fragmentación de esa H. Flipping, molotov defensivo para que no puedan entrar en zona de conector. Te tiran para atrás, ¿eh? Ojo que los chicos de Doming están, están con ganas de ganar el partido, ¿eh? Están como al 200%. Por cierto, no hemos comentado, pero en lo poco que llevamos de temporada tiene pinta de que Mirage va a ser un mapa que vamos a ver mucho. Al contrario que la temporada pasada. Sí, lo decíamos, ¿no? Que estaba ultra mega vetado. Lo que pasa es que con el cambio de roster eh, ahora como que ya no le tienen tanto miedo, ¿no? A Mirage. Sí, al final te tienes que adaptar un poquito a, a, a lo que se demanda aquí en España. Si quieres ganar la Liga Española. ¡Ay! Que se pone justamente en línea Musambani y Ergaster. Se acaba de hacer una doble que hace mucho daño. Nau, que lo tiene que arreglar con las famas. Al final miraban el lado contrario donde le estaban entrando los jugadores. Cuidado que pueden plantar. Esa flash va a hacer daño. Flipping que se tiene que girar. Al final, bomba plantada. Molotov que también le cae en los pies. Al final, la piña no es correcta. No entra dentro de la casa. Yumas puede ayudar a sus compañeros. Vamos a ver si el retake. Es posible o no, pero de momento 3 contra 2. Su prioridad de armas. Flipping continúa con la Scout. No acierta con la cabeza. Yumas que se queda muy solo y abandonado. Y se ponen por delante los chicos de Doming. Esto va a ser el 2 a 3. De momento, en armas no hemos ganado ninguna de las rondas. Maseni. Hay que rectificar. Eh, yo, justo hablando del mapa y lo que ha comentado Maseni es justo en lo que yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo precisamente eh, que en España, como se jugaba mucho Mirage y Cache, ¿no? sobre todo ya a nivel de segunda línea, no, son como los mapas más jugados, eh, creo que precisamente tendrías que centrarte en no jugar uno de esos otros mapas, elegir Cache o Mirage y decir, vale, este va a ser nuestro Permaban, precisamente porque vas a eliminar mucho trabajo de los rivales. O sea, si hay muchos equipos que se preparan y entrenan muchas horas y son mapas, es tan fácil como decir, vale, pues contra ti, eso nunca lo voy a jugar. Sí, el año pasado, de hecho, se hizo algo parecido, o sea, caché. De hecho, nos dio muy buenos resultados sin tenerlo del todo entrenado, sobre todo en las finales, ¿no? Que ganamos a Yayan, que tenía el mejor caché de España, en este caso. Y este año, bueno, pues, parece que tanto Musa y los jugadores que venían de Yayan, pues bueno, le ha gustado, le, le gustaba jugar mucho miraje Caché, tenía muy buenos resultados. Y, y ha sido uno de los motivos este año por los que se ha decidido seguir y apostar por esto ap apostar por estos dos mapas. Vamos a ver. De momento, Nao con la CZ sorprendiendo. Recupera la M4 justamente en el timing correcto para que no le quiten nada de vida. Cuidado que puede hacer bastante daño. Evita la C4. Perdón, el C4. La granada. Musambani con la cañita de pescar esperando que alguien se bostee por la zona de ventana. ¡Uy, flipping! Rozándole la cabeza a ese pobre jugador que asomaba por corta. Musa que se decanta por cubrir la zona de CT ya que están caleando que entran por la zona de conector. Tiene que asomar justamente en el timing correcto. Ojo que no busca. No encuentra, perdón, la cabecita. Sí que la buscaba. Y Gus con esa SG. Que puede hacer mucho daño al pobre Juman. Si asoma por la zona ECT, efectivamente. Le rompe la cabeza. Musa que se va a ver superado. Pero no, porque con una de las bajas. No puede con la segunda. Era muy difícil con esa USP silenciada. Dos contra tres. Otra vez superioridad numérica por parte de los chicos de doming Bomba plantada. Lo tiene bastante difícil ahora mismo. Nao y Flipping. Cuidadito. Vamos a ver qué es lo que pasa de momento. Buscando las cortas distancias. Al final, Nau, que resuelve. Pero se queda muy tocado. A 22 de vida, 1 contra 2. No tiene tiempo. La WP de PPP que resuelve esta ronda. Y es el 2 a 4. No. De momento, creo que es la primera ronda, chicos. Que, que compran a full, ¿eh? que dejan las scouts al lado, que dejan un poquito las MP9. Esta tendría que ser una ronda donde al primer equipo no se le tiene que escapar. Si no, moralmente, a lo mejor se vienen un poquito abajo. Sí, y vemos que está preparando algún, un execute en esa bomba de allá el equipo de Domi y van a entrar con todo. Human controlando al pobre que salía desde la zona de Palacio. Esa flash para que vengan sus compañeros que bien piqueando totalmente ciegos los jugadores que estaban en triples y lo dicho y hecho. Ahora los jugadores de Existence con todas las armas y full compra han sido bastante superiores y los chicos de Domic eh, es caca que se lo van a tener que pensar, ¿no? Ya no pueden entrar tan a lo yolo. Bueno, vamos a ver. Yo lo que comentaba del mapa. Yo cada vez que juegas en estos mapas contra un equipo español eh... Te la puede liar cualquiera. Sí. Sí, ahí estamos todos de acuerdo, creo yo. Es un mapa que vamos, que todo el mundo tiene sus microestrategias, ¿no? Esos sumos esas clases, la esa forma de sorprender. Y quieras o no, se hace muy complicado. La piña, que hace bastante daño, suficiente como para que se baje a uno de los jugadores. Era PPP o Triple P, me dicen por el chat, que también le podríamos llamar Triple P. <laughs> Vaya nombrecito, ¿eh? Now. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo, ojo, que ¡Ojo! ¡Se lo lleva! ¡Se lo llevó! De Walvan, apuntando justamente donde estaba el jugador esperando, deseando que esas balas no le dieran, pero una tras otra al final acababan con la vida. Del pobre incauto jugador de Doming. Stinka. Con Taero. Avanzando por ratas. Se junta con sus compañeros. Hostia, no. Se ha sorprendido, ¿no, Taero? A lo mejor no sabía si estaba su compañero ahí o no. Al final... Parece que se van a decantar para entrar por zona de apartamentos. 5 contra 3. Existence que se ha puesto serio. Flipping que comprueba que no haya nadie. Ese Molotov que llega un poco tarde. Al final cae en el suelo. No afecta a nadie. Cuidadito porque está Taero metido en la zona de coche. Es Now el que está controlando. Que nadie avance por esa zona. Abre ángulo. Cuidadito porque al final se lleva Flipping. Ojo Musambani. Desde las largas distancias. Desde la ventana. Ayudando a su compañero. Ergaster que también venía con el apoyo. Y ahora sí que nos hemos puesto serios. Ahora sí que parece que estamos con la defensa un poco mejor, ¿no? Sí, estamos parando sus acometidas. Y vamos a ver ahora con esta compra que, que plantea el equipo de Domingo. De momento pues una eco. Menos los que han tenido un poquito más de dinero que tiran de Desert Eagle. Humo para intentar plantar. Supongo que la prioridad ahora es plantar bomba para ganar un poco de dinero y poco más. ¡Ergaster sí. con la manguera! Al final es más que adivina perfectamente dónde estaba colocada la bomba o dónde se estaba colocando la bomba en ese humo. Y. Objetivo primario eliminado. Existence que no deja ni siquiera que planten los pobrecillos jugadores de Doming. Ni extra dinero ni bajas. Y. Ojo, mira lo que acaba de comprar, eh. Doming. Yo eh... creo que habrá sido algún tipo de misclic. ¿Tú crees? Bueno, eso... Vamos a ver cómo lo va a usar. La piñita que va a hacer daño. Pues no la ha usado muy bien, Esca. Bueno, pero... Creo que todos sabemos un poco cuál era el plan, ¿no? Al sí. final, con ese humo de fanatic y buscar a la persona que estaba en ventana. Sí, sí, humo de fanatic y a través al pixel tirar un manguerazo para ver si caía la... No sé. La suerte de llevarse al pobre que estuviera allí. Que su Supongo que buscaban a Musambani. yo... Estas son las tip... Típicas cosas, ¿no? Que son como muy criticadas o, como, viste, un poco estúpidas. Pero a mí siempre me ha gustado los jugadores que buscan salirse del meta, ¿no? O sea, eh, a mí, ¿sabes? La Negev sí que la veo un poco troll y las escopetas un poco troll, pero la, la, la repetidora a mí me gusta. Cuando la gente se pone con la repetidora en una posición y. A de... ver, yo, yo no considero que ninguna arma de los juegos sea troll. O sea, simplemente es verdad que hay gente que para trolear utiliza determinadas armas. Pero y si razón. tú estás jugando en serio, de hecho, podemos ver a muchos equipos franceses utilizar la Nova en mapas como Inferno, en Banana, y, y hay muchas posiciones donde tú puedes sacar mucho partido a un arma concreta. Sí, y la Swag 7, la Swag 7, por ejemplo, en, en salto de cobblestone es, es mortífera. O por ejemplo, ahí, metido en, en donde está Nau, en el coche, con la Swag eh, o la Nova. Prefiero la SWAC 7, o sea, la Max 7. Eh, porque puedes hacer los jump shots, justamente cuando te pushean, ¿no? Y te puedes llevar a dos o tres eh, de una forma un poquito pues, más eficaz de claro. que, que al, con una al final, silenciada. Al final cualquier arma tiene su utilidad. Lo que pasa es que el meta te empuja a utilizarla de siempre. Principalmente porque en este Counter Strike eh, lo que importa mucho son los retakes, los after plans Y ahí sí que es verdad que la M4 y la AK son las reinas pero claro. No. pero claro, yo cuando definía armas troll sí que es la definición exacta Son armas con las que se suelen trolear Cuidadito porque Ergaster y Flipping acaban de romper ¡Ojo que se le cuela! Reacciona muy bien Ergaster con los reflejos de un chico de 16 años Triple P que se acaba de hacer la doble con la Desert Tickle, cuidadito porque recupera arma, puede hacer daño. Ah, no, no, no la ha recuperado, continúa con la Desert Tickle, prefiere sorprender, aunque el sorprendido es él. Justamente cuando entraba en la zona de ventana, humans que acaba con el rival 7-4 en el marcador, llevamos 5 rondas seguidas ganadas. Sí, y lo más importante es el banco que estamos haciendo en este lado CT. Que es muy importante que ya sabes que, bueno, puedes ganar tres o cuatro rondas seguidas de CT. Que como pierdas una, te puedes ver incluso en una Eco. Uff, doble WP. ¡Ay! Tiro al pato Musambani que saltaba para intentar sorprender y coger posición favorable en ese humo de Fnatic y al final el sorprendido es él. Vaya tirazo, le acaban de sacar situación de 3 para 3. Esta ronda ya no la tiene tan fácil y cuidadito que se ve sorprendido Nao con esa piña. Aunque al final no ha sido la piña. Ojo Ergaster, que tiene la responsabilidad de intentar que no pare, de que no plante. Taeroz. Vamos a ver. De momento. Intentando fakear por el lado izquierdo. Mientras abre ángulo y perfecto, Taero. Moviendo a Ergaster lo suficiente como para buscarle la mochita. Salvan esta ronda. Y los problemas han venido al principio, ¿no? En la zona de medio, que nos han vuelto a sorprender. Han, bueno, han intentado sorprendernos en esa zona y les ha salido bien en esta ronda. Y al final, un cambio de ritmo. Un poco extraño, porque con esa WBP han jugado muy agresivos. Sí, uno buscaba la esquinita izquierda y el otro la esquinita derecha. Y al final han pillado a Musambani saltando por la zona de ventana. Justo en el ángulo donde el humo le dejaba ver. Vamos a ver, porque vuelven a las mismas. Esta vez no le sale bien. Ahora es Existence, el que tiene su prioridad numérica 4 contra 5, Strinca que acaba de morir. Nos preguntan si son españoles. Sí, son españoles, ¿no? Eh, Todos, creo. Sí. O sea, 100% españoles ahora mismo en el servidor. Y lo que decíamos antes: mapa de Mirage, miraje, todo españoles, todo puede pasar, ¿eh? De momento, mira a Gus, escuchando a Ergaster, totalmente flasheado. Le puede sorprender si le aparece con el shift. Vamos a ver porque... Joder, qué reflejos que tiene Ergaster. Me está... Me está gustando mucho. Ojo, que se lleva la doble. Se puede llevar la triple, pero al final viene Taeroz en su ayuda. Y al final... No, le ha dejado a 29 de vida. Al jugador que entraba por corta, que creo que es Triple P. Musambani, que está controlando perfectamente esa posición. Taero que se asoma, se va a encontrar a Yumaz por la espalda y a Musambani con el AWP. WP. Vaya el tiro. Al final es Now el que rusea un poco por la zona de ratas. Taeroz que está buscando a ese jugador, hace bien el refrack, pero se queda en una situación bastante complicada. Uno contra tres. Y parece que se decanta a intentarlo por la bomba de A, justamente donde están los dos jugadores. Lo va a tener muy difícil porque Musambani está controlando esa zona de plante. Ronda para Existence, 8-5 en el marcador. Partido tranquilito, ¿no, chicos? ¿Hemos empezado mal? Sí. Pero hemos ido de menos a más. Han empezado con bastantes dudas, con ese 4-2 para el, el equipo Terro. Y bueno, ahora hay un 8-5 y vemos una eco por parte del equipo Terro que podría ser un posible 9-5. Se la van a jugar a la última ronda, así que de momento el equipo de System podemos decir que va bien. Fíjate, Nau, agresivo en la zona de rata, sorprendiendo a Dominic. Yumaz que sabe que tiene uno colado en la zona de Tetris, buscando las cabecitas. Tiro a tiro. One tap y tapeo para ti. Pataeros. Gus. ¡Hostia! ¡Vaya tirazo! Se acaba de meter. Cuidado que vienen Strinka y Guz con las Desert Eagles. intentando hacer daño por la zona de medio. Localizan al que está en la zona de ventana. Tres tiros y no son eficaces del todo. Al final, el fuego que había tirado Flipping era suficiente para matar a Strinka. 9-5 en el marcador. Lo que tú decías, más en y se la juegan a la última ronda. De este cambio de bando bueno, nos han metido eso, sí, cuatro ronditas. Eh, ¿Creéis los dos que nos puede hacer daño esto en el cambio de bando? A ver, yo sinceramente creo que han salido un poco quieras que no, como entre comillas, conocen a algunos de sus rivales y demás. Confiados. Sí. Tip, yo también lo he visto, eh. Mucha caos mucha MP9. Y al final, hasta que no han comprado bien comprado, no han, no han tenido esa superioridad. También es el primer partido, ¿eh? que a lo mejor venían de recién comer, ¿no? Uh, con la digestión. <laughs> y estaban un poquito en la parra, que eso suele pasar a estas horas, señores, que normalmente se juega, aquí se juega por la noche, tarde noche. Esto de jugar a las 2 del mediodía, 3, pff, un poco un poco de pereza. Tú es que has jugado muchos torneos y que habrá, te habrá tocado tocar a lo mejor jugar a las 10 o a las 11, cambia. O sea, cuando estás acostumbrado a jugar por la noche cambia, digamos, eh, los reflejos o la manera de jugar. Ver, las yo creo que al final depende de cada persona, pero sí que sí que se nota. Al final los hábitos, ¿no? Y de hecho es una cosa que, que muchos equipos trabajan. Cuando tienes un, un evento, ¿no? Por ejemplo, unas finales de la SL, que empiezas a jugar por la mañana y luego juegas por la tarde. A lo mejor quieras que no. Al final todo detalle cuenta, ¿no? Y entonces eh, simular una preparación de cómo vas a jugar un torneo, de bueno, unos horarios distintos a los que estás acostumbrados todo afecta vamos a ver porque la ronda de pipas parece que la van a ejecutar existe es bastante rápido en la zona de A. utilidades para intentar parar los posibles disparos del jugador ojo bueno musa torta, la ha pegado musa eh con la glock desde cuenca a Gus y el humo que teóricamente era suficiente pero no se ha conformado con eso ojo triple P que le acaba de arrancar la cabeza a humans eso sí antes de matar a Taeroth. No ha podido salvar a su, a su colega. Y esto se queda en una situación de bomba plantada. Tres contra dos. Su prioridad numérica y control de C4. Posplante bastante correcto. Triple fuego cruzado en esa zona. Esta ronda no se tiene que escapar, señores. Vamos a ver. Nao que parece que ha detectado a uno de los jugadores. Lo detecta y lo elimina. Tiene al segundo. Al final consigue. Nao resolver el solito. Le daba igual el fuego cruzado de sus compañeros. Y ronda importante para intentar cerrar el partido rápido, ¿verdad? Y me informan Cani por línea interna Dime. que nuestros compañeros de System White han ganado ya su partido por 16 a 3. 16 a 3 contra un equipo portugués, si no me equivoco. Os lo iba a preguntar, estaba la gente por el chat eh, Preguntándonos que cómo iban. Os iremos informando. Eh, al principio sí que es verdad que iremos alternando los partidos. Eh, intentaremos que el siguiente sea del White, pero siempre dependiendo de la intensidad del partido, ¿vale? Si por ejemplo ahora nos toca un rival muy muy duro con el primer equipo, eh, entonces decantaremos siempre la prioridad al nivel deportivo de, del enfrentamiento. Pero si ponéis los comandos siempre siempre en existencia televisión los comandos de bracket. Os llevarán a la página principal donde podéis ver todos los resultados de, del torneo en el que estemos jugando en ese momento Ergaster, que al final no puede contra los jugadores que estaban en la zona de jungla Cuidadito que se transforman en un 2 para 2 Sí, pero bueno, pero este, este es un claro ejemplo de, de ver al equipo que está jugando Suelto, ¿no, tío? ¿Cómo se suele decidir Jugar a matar hmm. Han ido un poco a lo YOLO, ¿no? Sí Vamos a ver, porque Musa ahora está jugando con la inteligencia de aprovechar el baiteo para que Jumanz le cubra, pero no le cubre a tiempo, el timing que no le favorece. Al final Musa mani que muere y se queda en una situación de uno para uno, bomba plantada, el humo que le favorece, cuidado que Jumanz tiene que saltar el humo. Qué bien, no se ha precipitado. Ha tenido sangre fría, al final le favorece y rondita que se nos podría haber complicado mucho, por lo que decía Iñaki. Eh, nos confiamos demasiado a lo mejor con conocer los rivales y sentirnos superiores. Y ojo que, ne, que todo el mundo sabe pegar mochas. Es lo que ha dicho Esca antes: es que ves ya que tiene cierta ventaja, que ya has pasado el mal momento del principio y los jugadores también te juegan un poquito como un mix. Cuidado. De momento... Gus, que acaba de encontrar un arma en el suelo. Después de matar a Flipping. Situación de 4 contra 4. Esta ronda que no se nos tiene que escapar. Recordemos que tenemos la ventaja de tener chaleco y casco. Solamente Gus con armas. De momento ganando la zona de medio. Ergaster, que se va para atrás. Después de recibir una buena manguerita por parte del jugador rival, Nau. Intentando buscar al jugador de conector. Efectivamente, al final es Gus el que cae, justamente el que tenía el arma. Ahora se queda en su prioridad, tanto numérica como de efectivos, los jugadores de Existence ante es Stringa, que puede hacer bastante daño en las cortas distancias con la P250, se lleva a uno, puede llevarse a dos. Cuidado, Ergaster, que le va a ver el hombro. Ahí está, le ha visto, le ha visto, le ha visto, le ha visto y lo elimina. Musambari no lo veíamos, pero también ha eliminado a uno de los jugadores. Se queda triple P solo ante el peligro, uno contra tres. Esto va a ser el 13-5, a no ser que se saque una jugada magistral este jugador que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Cómo lo veis? De momento rondas caóticas, verdad? O sea, poco canalizar. Sí, yo diría que estamos viendo partidos matchmaking. <ríe> <ríe> sé que para vosotros a lo mejor es es difícil, ¿no? Analizar este tipo de partidos, sobre todo eh, pasa eh, mucho en los Opens. Los primeros partidos de los Opens son un poquito más eh, caóticos, más de calentamiento a lo mejor para eh, equipos de, de primera línea. Y a la hora de castearlos, pues se hace un poco difícil. Sin infravalorar al rival, eh. Perdonad en el chat, a lo mejor si tenéis algún conocido de los rivales. Que por lo que hemos visto, mmm, al principio han sorprendido y ha puesto en problemas, ¿eh? Y continúa poniendo problemas a Existence. Fíjate que ahora son 3 contra 4. Se vuelven a confiar los del primer equipo. Flipping a 10 de bueno. vida con el control de C4. Dime, Iña. Comentar que. que... Algunos de los rivales son conocidos de esta casa porque son gente que, que han sido probada por este club, eh, ya sea para participar en el Black o en pruebas de acceso, etc. O sea que al final son jugadores ojeados y jugadores que conocemos. Ok, vale, me avisa Maseni que tiene problemas técnicos en el ordenador. Supongo que si no le oís es porque está intentando solucionarlos. Eh, de momento, bueno, tiramos señal aquí yo sin ningún problema. Porque esta ronda, cuidadito, porque Flipping la puede liar, eh. A 10 de vida. A ver, yo no apostaría por, por que ganara esta ronda, pero flipping le hemos visto hacer cosas más difíciles. De momento, jugando con intentar fakear, que se iba para atrás, para ganar tiempo, le gusta mucho jugar con esa psicología del posicionamiento, sorprender al rival para tener ventaja. De momento ya se ve que tiene desventaja porque está muy tocado de vida. Le acaban de pillar, se gira justamente en el momento en que tiraba la ráfaga domen Suficiente una balita para matarlo. Y lo dicho, al final. Era casi imposible, ¿no? Iñaki, que con 10 de vidas hiciera 3. <laughs> Complicado siempre sí. esa situación. Bueno, pero Flipping es perro viejo, ¿eh? Fíjate cómo ha jugado con el fake de sonido tirando para atrás y luego con el chip tirando para adelante para volver un poco loco al posible rival que estuviera cubriendo esa bomba. No le ha funcionado. Pero siempre tiene intentos de esos, ¿eh? De momento, NAO, que compra la AK-47 y los demás fuerzan, ¿eh? CZ, así Desert Eagles. Por parte de los demás compañeros. Vamos a ver Flipping con la Desert Eagle. Si puede hacer bastante daño. Asoba, tira el molotov para limpiar la zona de oscuro. Al final el Gaster, el que conecta con el primero. Es gusel el que cae. Cuidado que triple P que se hace el refrack. es, es Trinca, perdón. El que está. Atento, muy atento. Pillan a Humans que iba un poco a, a buscar bullets. ¡Ojo la piña! La para con el pecho. Le da igual a Triple P, pero Flippy reacciona muy bien con esa Desert Eagle en la zona de Palacio. Está solo ante tres. Le asoman. Intentan defusar. Se va a tener que tirar para atrás. Va a guardar el chaleco y casco de Desert Eagle. No puede hacer nada. 13-7 en el marcador. De momento, problemas en el lado terrorista para intentar acabar las rondas. Y lo que no me está gustando, Iñaki... Es que le estamos permitiendo hacer un poquito de banco, ¿no? No mucho, pero sí que un poquito de banco en el lado CT, que es justamente donde hay que hacer daño en la economía. Vamos a ver now. Poco a poco avanzando por zona del Palacio de B. Es el único que está un poquito haciendo el Lurker. ¿no? Ya nos dijeron en las entrevistas que iban a intercambiar esos roles. Al final flipping abriendo la bomba de A. Fallaba bastante, pero. Lo suficiente, bueno, suficientemente eficaz para conseguir ese arma M4 que con el chaleco y el casco puede hacer bastante daño. Now, que no se la cuelan. Ataeros intentaba sorprender por las espaldas y vuelven a hacer el, el doble fake. ¿No, aquí? Sí, por cierto, siempre, no voy a comentar ni quién es, pero para quien se pregunte por qué se ha baneado cierta persona, eh, hay personas que no deberían estar permitidas en esta comunidad después de las cosas que hacen. Mmm, sé por dónde vas, tienes toda la razón, lo apoyo. De momento, Musambani que acaba de recuperar otra arma, la M4 silenciada, ya son dos efectivos. El único con chaleco y casco flipping, vamos a ver qué es lo que puede hacer, Taeroz que está aguantando en esta bomba de B. Y de momento, otra vez el triple fake, o sea, <laughs> se han ido, no sé, alternando, moviendo a los jugadores de un lado para otro. Para que al final se quedaran un 3 para 1. Fíjate que ha funcionado. La bomba de A totalmente libre. Van a plantar. jumas que tendría que coger el arma, no se la juega. A coger ese arma. Se queda con la Desert Eagle. Y vamos a ver. Esa flash para limpiar la zona de CT. que bien. Están jugando. Ahora mismo existe. Es Musambani controlando todo el mapa. De aquí para allá. Haciéndoles el lío. Es B. Esa. Ahora es otra vez B. Y ahora te la plantan A. De momento, Domin, que sabe que tiene a Yumath metido en la zona de CT. Flipping, que viene en su ayuda. Y la manguera. Del capitán de Existence que pone el 14-7 en el marcador. ¡Qué ronda más! No diría extraña, pero sí que eh, de IGL total, ¿no? Controlando totalmente las rotaciones. Las so uh, bueno, las sobrerotaciones, ¿no? Parecían marionetas en, a son de los movimientos de Existence ahora mismo, el equipo rival. Ojo que Now quiere acabar por la vía rápida. Bastante es agresivo a ir, por la zona ventana. Ahora están jugando un poco a ver si acaban ya el partido, ¿no? Y poco más. De momento, Nao con la responsabilidad de abrir. Lo acaba de ver. Y eliminar. Vaya mochazo de gaster. Vamos a ver, Taeroz, que puede pillar a Nao un poquito distraído en el humo. Se chocan. Al final, la CZ de las cortas distancias, ya sabéis que hace muchísimo daño. Flipping tirito a tirito, intentando buscar a través del humo a ese jugador que queda con vida. Esto puede ser el 15-7 en pocos segundos. Fíjate que esa piña puede hacer daño y tri, 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 tri. No. <laughs> Joder, parecía, ¿no? Te Te con la gana, es Con los muros que quitan el daño, lo eliminan Ya, tío, pero esa piña le caía a la cabeza No mejoras. <laughs> me, me ha cortado todo el rollo, estaba yo ahí Con el triple ya en la boca Hubiese quedado muy bien, eh Que me entraba diciendo mm. tri -tri triple y de repente lo mata, eh Claro, lo había cuadrado yo para que poner el triple Justo en el momento que aparecieron la fit Me han cortado todo el rollo, tío <laughs> 15-7 en el marcador Ergaster que se carga a Gus, justamente el único que tenía arma, la tiene que recoger del suelo Domin. Y fíjate que ya el modo autodirector se vuelve loco. Y esto es. Ya sabéis lo que significa. Es un poco spoileriño. Esta ronda va a ser para Existence. No lo digo yo, lo dice el autodirector cuando se buguea. Se queda a triple P totalmente solo ante el peligro. Plantando Musambani junto con Flipping ayudándole. Y esto, señores. Fíjate. Dos para uno. Ojo, eh. Ojo. Aunque ya están diciendo GG por el chat, aún queda con vida a su compañero. Se le acaba el tiempo. Tiene que asomar. Sabe dónde está. La piñita que lo deja muy mermado. ¿Quién lo matará? Flippin o Musambani. Al final es Flippin el que acaba esta partida. 16 a 7 en el marcador GG, chicos. Y bueno, ¿cómo lo habéis visto? Partido caótico, ¿no? Partido de matchmaking. me es el resumen para mí. Sí, ha sido un poquito mix y destacar un poquito no la actuación, yo creo que de Nao, que ha jugado bastante bien, sobre todo en esa zona de B, que nadie nadie le podía entrar. Cuando una vez que se ha puesto serio, no sé si ha, bueno había una jugada que estabais comentando, pero no hemos comentado las bajas. O sea, le tiraba una flash, sumaba, mataba a uno, le volvía a tirar otra flash, pillaba a otro ciego, lo volvía a matar. Y ahí se ha visto, bueno, la buena coordinación en esa bomba de B entre, entre Flip y Nao. Y, y para mí el jugador destacado de, de este partido Nao claramente. Perfecto. Bueno chicos, pues vamos a hacer una pequeña pausa, como es costumbre en estos eh, qualifers, para intentar averiguar cuál es el próximo rival, intentar informaros y ver si casteamos el primer equipo o el Existence White. Eh, no os vayáis, ya sabéis que este qualifier, eh, tanto si sigue con vida el primer equipo como el Existence White, vamos a castearlo y a retransmitirlo por Existence Televisión. Y además, creo que vamos a estar aquí bastantes horas, no sé, me, me da a mí que vamos a tener fortuna en el día de hoy. Eh, en este qualifier. Vosotros, eh, si tenéis algo que decir, es el momento, y si no, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos en 10, 15 minutos. Pues nada más, ahora comentamos el rival y enseguida volvemos. Exacto. <laughs> Exacto, eso es lo que tienes que decir, Mazeni, ¿eh? ¿no? Muy bien, chicos, pues hasta ahora. Hasta Nos ahora. Chao, chao.